Robinson Suta Pérez es un adulto mayor que viene solicitando apoyo económico para su señora, que padece de una enfermedad que aún no lo pueden detectar porque no cuenta con los recursos económicos. Solo la llevó al centro de salud, pero le dieron calmantes, pero sus dolores en sus piernas son constantes. Yo te pido apoyo porque mi señor se encuentra mal de salud. Ella no puede caminar, no puede hacer su necesidad, no puede hacer nada. ¿A qué se debe eso? ¿Qué enfermedad tiene? La pierna. ¿La pierna? Sí. ¿Hace cuánto tiempo está así? Ya va a estar como 8 meses. ¿Dos meses? Sí. ¿8? 8 meses. Sí. ¿Pero les ha llevado al médico, al hospital? Sí. ¿Qué les han dicho que es lo que tiene? ¿Qué es lo que requiere? Bueno, me ha dicho que necesito un medicamento para que haga el 2, ¿no? Y hemos comprado ese medicamento, cuesta 7 soles cada sobre. Más esto hemos comprado colágeno, que cuesta 150 soles el tarro. Estaba tomando, pero es igual nomás. Tu esposa sufre de dolores en las piernas y está perdiendo la visión. Según en el centro de salud donde la llevó, solo le dijeron que tiene gastritis. A falta de recursos económicos, no le puede llevar al hospital. Además que no puede salir a trabajar porque él lo tiene que atender y cuidar. Porque no puede caminar, pues ella. O sea, él no puede caminar. No puede caminar. ¿Pero por no qué? Puede, ¿pero no por qué? Puede ni ver. Ni ver bien. Yo hago todo en mi casa. No puedo salir a trabajar porque yo soy que hago todo de mi casa, le hago el alimento, come, yo lo llevo al baño, todo, a mi señora. Ya, entonces, ¿no pienso llevarlo al hospital o qué? Sí, si hubiera recursos económicos, sí le llevo, porque allá hay que ir con dinero, ¿no? Para poder consultar con los médicos. Este hombre espera el apoyo de las personas de buen corazón y poder darle a su esposa la mejor calidad de vida. A Robinson Suta Pérez lo pueden encontrar en el asentamiento humano 19 de julio, en el sector de La Hollada.